pintado hasta aquí, después disimularemos la unión y terminaremos de pintar los pies, ¿vale? Hemos respetado sobre todo lo que son los pigmentos de sangre para que no se vea muy distinto en las fotos. Estamos ante el Cristo de los Tambores, no es una talla, es una reproducción en escayola, con lo cual es algo curioso para ser una imagen profesional. Investigando, pues hemos llegado a la conclusión y así lo verifican los datos, que es una imagen que fue comprada por un particular y estaba aquí en esta iglesia posteriormente, pero claro, para estar fija, estaba en un altar. ¿Qué sucede? Que posteriormente se dona la imagen a la cofradía del Cristo de los Tambores y es cuando empieza a procesionar. Por lo tanto, por eso no es de madera, como la mayoría de las imágenes procesionales, sino que es una reproducción en escayola. Viene a ser, creo que es de 1938 y restauraciones así importantes es la primera que se hace. Desde luego hace más de 20 años que no se realizaba ninguna tarea de conservación, lo que ha llevado a tener que hacer una restauración. Había un brazo que prácticamente estaba colgando, pero bueno, lo más importante es que va a quedar como nuevo y además es algo tan significativo y tan simbólico y sobre todo tan importante para todas las andorranas y andorranos. Es lo que da nombre a la cofradía del pueblo, que a diferencia del resto de pueblos de la ruta, pues en Andorra cualquier persona que venga y se ponga una túnica puede participar ya en nuestra Semana Santa, que es una de sus características, como miembro de la cofradía del Cristo de los Tambores. Pues es una imagen que para los andorranos, sobre todo para los amantes de la Semana Santa, pues es muy apreciado porque, bueno, se puede notar todos los Jueves Santo, bueno, o Viernes Santo, porque a las 2 de la mañana subimos a San Macario para recogerlo y luego bajarlo para la iglesia, que es la procesión que le llamamos la procesión de las antorchas, y vamos, la gente se pelea casi por bajarlo y entonces es muy apreciado. Pues el Cristo de normal todo el año pues lo tenemos aquí, hasta aquí en la iglesia, y luego bueno, lo que es la Semana Santa hacemos lo que es la procesión del Vía Crucis, que es el Cristo arriba a la ermita de San Macario, y luego como te comentaba antes, el jueves por la noche hacemos la procesión de la antorcha y es cuando bajamos y luego se vuelve a quedar otra vez aquí. Está unos días allí en San Macario hasta, como te comento, el Jueves Santo, que es cuando lo recogemos y lo volvemos a bajar aquí a la iglesia. A la hora de restaurar, nuestra prioridad ha sido conservar esa función devocional y procesional. Por lo tanto, todo eso ha marcado las distintas intervenciones que hemos hecho. Pues bueno, este es el brazo que hemos extraído, ¿vale? Ya veis que la fisura aquí es muy grande, es lo que estaba reintegrado, y entonces por aquí hemos abierto, le hemos extraído, hemos rellenado por dentro y después hemos vuelto a sellar. En este caso, lo que es en este brazo, como estaba muy bien unido y esta fisura no era muy, muy agresiva, ni esta tampoco, lo único que hemos hecho ha sido un refuerzo exterior. Y después, una parte importante es la parte de los pies. Es una imagen devocional, entonces la gente lo toca, lo besa, estaba muy desgastado, los nudillos y lo que eran los dedos se veía ya la escayola, lo que es el yeso, y lo que hemos hecho es limpiarlo y reintegrarlo pictóricamente. Finalmente, al darnos cuenta que no solamente eran los pies, sino que llegaba hasta lo que es la rodilla, hemos decidido, debido a esta devoción y que sabemos que se va a seguir tocando y se va a seguir besando, pues hemos reintegrado pictóricamente hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque esta imagen ha sido ya restaurada anteriormente y está repintada. Y entonces, pues bueno, al no ser una pintura original, nos hemos atrevido, ¿no?, utilizando una técnica distinta a la que está hecha, pues a reintegrar para que la gente pueda seguir haciendo su rito. El ayuntamiento va, como no puede ser de otra manera, y es una más de las medidas que vamos a establecer de protección, también de adquisición y de cuidar nuestro patrimonio, que es el patrimonio del pueblo, pues en este caso se hará cargo de lo que es la restauración, pero insisto, eso lo entendemos desde este equipo de gobierno como algo secundario. Lo importante es que las andorranas y andorranos van a tener su Cristo de los Tambores pues como
como corresponde y sin, pues eso, sin el riesgo de que pudiese sufrir un hecho ya irreparable, ¿no? Quiero agradecer a la Cofradía del Cristo de los Tambores, que fue una de las primeras propuestas que nos hicieron, porque desconocíamos del estado en el que se encontraba.